En el combate eres invencible. Eros, tú eres el que avasallas almas y cuerpos. Estás en vigilante mirada, viendo las mejillas de las doncellas que el pudor enrojece. Vences al mar, entrando en las rústicas cabañas, y nadie puede evitar la fuerza de tu brío. Ni hombres ni dioses de ti quedan libres. El que te acoge en su alma se vuelve loco. Aún al que es justo, para su desdicha tú lo arrebatas. Entre hombres de la misma sangre, también la discordia has promovido. Basta la mirada encendida de una joven esposa para vencer. Sin lucha y sin pelea, en todo es victoriosa la divina Afrodita. Y ahora hasta yo me siento arrastrado a rebelarme contra las leyes sagradas. Al ver esto, y ya no puedo detener un manantial de lágrimas cuando la veo a ella. Antígona, que a su tálamo va, pero de muerte. Vedme, oh ciudadanos de mi patria. Voy ya en mi camino postrero. Este es el día final en que la luz del sol puedo mirar. Última mirada. El Hades, que a todos en el sueño de la muerte sumerge, ya a las riberas de Aqueronte me empuja. Nunca oí el canto de la boda. Nunca supe del lecho de Himeneo. Voy a desposarme con Aqueronte. Llena de gloria y admiración bajas a la profunda morada de los muertos. Y no porque mortal enfermedad te haya golpeado, ni porque tu suerte haya sido morir a espada. Eres tú la que quiere. Eres tú la que baja viva y sola desciendes a la misteriosa región de los muertos. Sabido tengo el fin de la extranjera Frigia, hija de Tántalo, y cómo fue a acabar en la cumbre de Sípilo, vencida por la piedra que allí brotó, tenazmente agarrada como hiedra. Narra la fama, que sus ojos nunca de llorar cesan, y sus gotas son lluvia, y son nieve. Humedecen sin pausa las colinas y mantienen incorrupto su cuerpo. Como ella soy, como ella me conduce el destino al eterno reposo. Pero ella diosa fue, de dioses engendrada. Nosotros somos mortales, de mortales nacidos. Y tú, siendo mortal, ¿podrás acaso lograr similar gloria? Émula de los dioses en la vida y en la muerte. ¡Ay de mí! Soy objeto de irrisión. ¿Por qué los patrios dioses no dispusieron que yo se insultara a muerte ya y lo hacen cuando aún vivo? Patria, me voy. Me voy, hijos de esta ciudad, ricos y nobles. Fuentes de Irseas, templo de sacro de Tebas. Templo sacro de Tebas, rica en carros, sedme testigos todos. Ni un amigo me llora, ninguna ley me ampara. Y voy empujada a la cárcel oscura de una tumba tenebrosa. Ay, infeliz de mí, ya ni de muertos ni de vivos soy conciudadana. ¿Con quién he de vivir, con vivos o con muertos? Te alzaste en tu audacia muy arriba. Fuiste a chocar en el trono augusto en que se sienta la justicia. Con duro golpe lo azotaste, ah, hija. Un paterno delito estás expiando. Me tocaste la llaga más doliente. La herida de mi padre más renuente de sanar. Ay, es la desdicha interminable que echó sobre nuestras espaldas la raza del Ataco. Maldito lecho el maternal infesto. Incestuosos enlaces con el hijo. Hijo y esposo a un tiempo. Y yo de ellos soy nacida. Y a ellos voy. Con ellos he de unirme. Yo, con maldición que me corroe y sin haber probado el desposorio. Ay, hermano, tú mueres con bodas.
pero al morir tú me mataste viva. Honraste a los dioses con tu piedad. El que impera, sin embargo, no quiere que su imperio sea mancillado. Esa arrogante fuerza te ha llevado a la ruina. Marcho ya por la senda que a mis ojos se abre. Sin llanto, sin amigos, sin Himeneo. Ya no podré admirar la luciente antorcha del día. Muero y muero sin llanto. No hay amigo que me llore. No lo sabéis. ¿De qué aprovecha llorar ante la muerte? Si eso diera algún fruto, nadie pondría coto a su lamento. ¡Sacadla! Pronto la llevaréis a esa tumba de piedra que señalada tengo. Allí encerradla. Dejadla solitaria. Ella lo sabe. Si quiere vivir por largo tiempo, que lo viva. Si quiere morir pronto, que muera. Sepultada estará de todos modos. Nosotros limpios estamos de esa mácula tocante a esta muchacha. No hacemos más que impedir que habite con los habitantes de este mundo. Una tumba, un tálamo, una honda caverna en la roca. Esa va a ser mi mansión para siempre. Voy, voy. Allí me esperan los niños. Muertos casi todos. Ya están bajo el dominio de Perséfone. Ahora voy yo, soy la postrera. ¿Y tú crees que yo puedo olvidar esas palabras? Desde que las estoy diciendo. ¿Cuántas representaciones van ya? ¿Alguien lleva la cuenta? No recuerdo esas palabras, no. Eso es un eufemismo. Las llevo grabadas en la piel como un tatuaje, como un estigma. No las declamo, no. Las destilo. Las sangro. Y bueno, y si nada dijera, ¿qué importaría? También ustedes las llevan grabadas en la piel. Bastaría que me parara en medio de este escenario y me quedara momentáneamente inmóvil para que todos escucharan resonar en sus almas mi monólogo inmortal. Cálmate, Antígona querida. Pensé que habías olvidado tus líneas, pero ya que las recuerdas, sigamos con el ensayo. Bueno, no. No, Creonte querido. No me quiero morir. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? No, no me quiero morir. No se quiere 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 morir. No, no, no puedes hacer esto. ¿Qué vamos a hacer si no te mueres? No tenemos otro libreto, firmamos un contrato, hasta preso podríamos ir. Además, este es nuestro sustento. ¿Quieres que nos muramos de hambre? Escúchame bien, no es que lo quieras tú o no, es que te tienes que morir. No me verás de nuevo ir sumisa a esa cueva. Prefiero morirme de hambre, pero bajo los divinos rayos del sol. Hoy me cansé de este papel, me cansé de ahorcarme sola y triste en un hueco húmedo y oscuro, sin siquiera saber que arrastraría la muerte de Momia Eurídice, sin saber que Creonte después se arrepentiría de sus órdenes infames. ¿Cómo te explico? Para que Moni, su madre, se mate, tienes que morirte primero. Para que el miserable Creonte caiga en cuenta de sus errores, tienes que perder a quienes aman. Las cosas son así desde que el mundo es mundo. No seas terco y muérete ya. ¿Saben una cosa? Yo también estoy cansado de ser el villano de la historia. Que cualquiera me llame miserable y que la muchacha esta, más terca que yo, sea la heroína de la historia. ¿Cómo que cualquiera? Yo soy el director. Si estás cansado de tu papel, vete. Los tiranos abundan, no hay como arroz. Cualquiera puede suplantarte. Ahora bien, una muchacha que camino a su tumba no salga corriendo ni se desmaye y que además vaya declamando a viva voz, eso es más difícil. Pero será posible que siempre me malinterpreten. Cuando dije cualquiera, no pensaba precisamente en ti. Tú y yo siempre nos hemos respetado. ¿Te parece justo que una niña malcriada, que es la ruina de tantos, sea vista con admiración, mientras que a mí, que solo quise cumplir y hacer cumplir las leyes, me desprecien? Si camina a su tumba declamando es porque está loca, ¿entiendes? Y no creas que te sería tan difícil suplantarla. Aquí mismo han de haber unas cuantas que se mueren por morir su muerte. Tú, por ejemplo, Ismene, que querías morir con tu hermana. Aquí tienes tu gran oportunidad, la de ser la heroína. ¡Adelante! Yo no quiero ser ninguna heroína. Es más, hablando de cansancio, yo también estoy cansada de tantos héroes sueltos. No se extinguen los tiranos, pero tampoco los héroes. Me pregunto si no se habrían extinguido los tiranos de haberse extinguido también los héroes. En fin, si ella no se quiere morir, pues a mí me parece muy bien. Eso sí, tendremos que conseguirnos otro trabajo. ¿Otro trabajo? ¿Te volviste loca? Yo no sé hacer otra cosa. Toda mi vida no he hecho sino
recitar libretos ajenos. No has entendido nada como de costumbre. Yo no quiero morirme, pero quiero seguir representando el papel principal. Yo tampoco sé hacer otra cosa. Yo quiero seguir siendo un tirano, pero que me quieran. Ah, ¿y entonces? Bueno, entonces... Bueno, hagamos otro libreto. ¿Otro libreto? ¿Otro libreto? Sí, otro libreto. Aprovechemos el cansancio general y escribamos un libreto al gusto de todos, vamos. Saquemos a relucir nuestras capacidades creativas. Trabajando juntos lo lograremos. ¿Ah? No hay límite para la inventiva humana. Cambiémoslo todo. Rehagamos la historia, pues. Basta de repetir los mismos errores. Si hemos de cometer errores, que sean errores nuevos. Ciudad de inagotables recursos, se acercan buenos tiempos. Los antiguos dolores no han sido vanos. Las abundantes lágrimas su enseñanza dejan. Se alejan las contiendas familiares, los inútiles empecinamientos. Un grato lugar para la larga vida será Tebas, rica en carros. La doncella no morirá sin bodas, su dicha será la dicha nuestra. El valiente joven de la ciudad orgullo, nuevos valientes jóvenes engendrará con ella. Los ancestrales delitos expiados habrán sido finalmente. La nave de la ciudad, odora a la deriva, guiada será por manos expertas. Cantemos alabanzas a los dioses todos, de piadosos festejos llenemos los templos. Y Baco, el de rizos de oro, el bello, en cuyo olor conmueve con sus danzas las vacantes la tierra, que él nos guíe en las nocturnas rondas. La armonía y el júbilo llegan a Tebas, la de las siete puertas. Yo nunca he escrito un libreto. Ni yo, pero no puede ser tan difícil. Además, peor que el que teníamos no puede ser. ¿Peor para quién? Ajá, y aprovechemos la ocasión para hacer algunos cambios. Por ejemplo, deshagámonos de Tiresias. ¿Qué es eso de un ciego vidente? Detesto a los adivinos, se complacen en el augurio de males. En un descanso no me vendría mal. Ya no sé cuánto tiempo llevo tratando de evitar desgracias y procurando que los hombres honren lo que honor merecen. Si la ciudad quiere seguir sin mí, yo hago mías las palabras de Ismene. A mí me parece muy bien. Pero a mí no. Yo no quiero prescindir de ti, noble anciano. ¿Quién nos revelará el oscuro significado del vuelo de las aves? ¿Quién nos transmitirá las misteriosas y secretas determinaciones de los dioses? Cierto, no nos precipitemos. No vaya a ser que más pronto de lo que pensamos todos tengan que empezar a adivinar. Bueno, manos a la obra, vamos a escribir ese libreto, todo es cuestión de voluntad. Ya que estamos en una tragedia griega, lo cual es redundante, o ya que vamos en vías de darnos cuenta de que estamos metidos en una tragedia, es conveniente recordar que... Recordar que para ti es muy fácil encontrar un trabajo nuevo. Serías una estupenda fiesta. Como les iba diciendo, es conveniente recordar que el hombre homérico y Sófocles, que no estaba lejos de Homero, no tenía una palabra para designar la voluntad. ¿No? No, no la necesitaba ni lo hubiera entendido. Tal era su experiencia de vivir en un mundo donde sus deseos no eran ley. Lo que sí tenía eran vocablos e imágenes riquísimas para dar cuenta de que pronto, sin saber por qué, había actuado de manera inesperada. El hombre homérico vivía rodeado de dioses e incluso se veía a sí mismo en ocasiones tocado por lo divino. A veces de manera dichosa, como cuando Afrodita le inspiraba un amor o una musa le dictaba un poema. A veces de manera terrible, bajo la forma de una locura pasajera, como una rabia incontrolable o un inexplicable desatino. Eso significa, por ejemplo, que antes de empezar una obra, cualquier obra, pero muy especialmente una tragedia, hay que invocar a los dioses. ¡Oh, musas, vengan a mí! Ya lo oigo, ¿qué? Tienes que practicar. Pero si no empezamos, no vamos a terminar. Lo que mal empieza, mal termina. Ay, no te pongas pavoso, Tiresias, por favor. ¿Qué más? Falta el sacrificio. Eso sí que no. Yo no voy a degollar a ningún animal.
Como dije, a mí un descanso no me vendría. Los dioses reclamarán su parte con tu anuencia o sin ella, padre mío. Calla, con un adivino basta. Recapitulemos. Le dijo Apolo a Layo, rey de Tebas, que no debía tener hijos, aunque los anhelara. Si llegaba a tenerlos, un hijo le daría muerte y se casaría con la madre. No hizo caso el rey a las palabras del dios, Yocasta le dio un hijo, oráculos y niños fueron arrojados a la montaña. Edipo, salvado por un pastor y criado por una pareja que le ocultó su origen, también escuchó de Apolo su destino y huyó temiendo perjudicar a quienes creía eran sus padres. Muy bien. Camino a Tebas, mató a un hombre. Más adelante, la esfinge lo retó con su enigma, pero Edipo lo descifró. Y ya que el monstruo no pudo devorarlo, como hacer solía a quienes vencía, se suicidó. La agradecida ciudad, que casualmente acababa de perder a un rey de nombre Layo, otorga a Edipo el trono y también a la viuda, Yocasta. Las profecías se habían cumplido puntualmente. Sin saberlo, Edipo había matado a su padre y yacía con la madre. Pronto se enteraría que el dios no había hablado en vano. Una peste asola a Tebas. Un crimen permanece impune, vuelve a decir Apolo. La maldición continuará hasta que se descubra quién mató al anterior rey. Execrado, aborrecido, desterrado será el asesino, decreta Edipo. Cuando por fin descubre que la maldición de la ciudad es él, se vacía los ojos y se marcha de Tebas. Desterrado, aborrecido, execrado. Yocasta no aguanta tanto y se ahorca en la cámara nupcial. Apolinices y Etiocles, hijos de la infortunada pareja, no se les ocurre nada mejor que hacer que disputar por el trono. Edipo los maldice y en infame lucha los hermanos se dan mutua muerte. Creonte, hermano de Yocasta y nuevo rey de Tebas, decreta sepultar con honores a Etiocles, su predecesor, pero niega los ritos sagrados a Apolinices, el sobrino que se había alzado contra Tebas. Las hijas de Edipo también se dividen. Antígona ha decidido sepultar a Apolinices, mientras Mene lamenta la suerte de los suyos, pero no quiere participar en el entierro. Si Creonte persistiera en su propósito y Antígona en el suyo, él la condenaría a muerte. Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, se suicidaría, víctima de la indignación y de la pena. Eurídice, esposa de Creonte, seguiría a su hijo en su desgracia y Creonte lloraría amargamente. Yo no lo vi. Ni nada de esto pasó, pero así fue. Así es y así será. Tragedia. Antiguos sonidos llegan de lejos. Son palabras, son música, son danzas, son lamentos. El llanto se hizo silencio, se detuvo la brisa, se destiñó la montaña, se derrumbó el cielo, sufrimiento. No son antiguos sonidos, son nuevos, y no llegan de lejos, vienen de adentro. ¿Qué pasa? Te veo. Me alegra verte. Me alegra pensar que hoy no dejaré de verte. De todas las desgracias que he tenido, perderte fue la peor. Ya me imagino. ¿Qué será lo que esa cabeza obstinada se imaginará? Que te sentiste malísimo por no haberme ayudado con lo de la sepultura. Ya pensaba yo que no podía imaginar. ¿Qué más pudo hacer que te sintieras tan mal? Olvídalo. Vamos a trabajar. No, dime. Estás aquí, eso es lo que importa. ¿Qué te cuesta decírmelo? Hablaremos de eso en otro momento. Yo no empiezo a trabajar hasta que no me digas. Ay, ya, no te pegues. Te lo digo después, sí, el libreto es más urgente. Está bien, el libreto. Entonces, esta vez sí me vas a ayudar. ¿Y ayudar a qué, Antígona? ¿A qué? A sepultar a nuestro hermano, ¿a qué más? ¿Será posible que no pienses en otra cosa? ¿Será posible que tú pienses en otra? No te quiero volver a perder. No sé si lo podría soportar. No te entiendo, pero aún así te voy a ayudar.
Así que me parece que lo primero que tenemos que hacer es suplicarle a Creonte que nos permita sepultar a Polinices, aunque sea en las afueras de Tebas. Jamás le rogaría nada a un tirano. Hasta Zeus tiene que negociar. Hay cosas que no se negocian. Y cosas que sí. Si le suplico.